tal, Samuel? Muy buenos días. Buenos días también a la audiencia de Edición Digital. Les cuento, en este momento yo me encuentro en el condado Brazoria, específicamente en el área de Surfside, un área por demás turística, un área que tiene miles y miles de visitantes cada año. Sin embargo, este no es el tiempo para llegar a disfrutar condiciones, porque la realidad es que las condiciones han estado empeorando en el área de la costa, especialmente en las últimas horas. Quiero mostrarles imágenes del trabajo que han estado concretando, específicamente trabajadores que han llegado a distribuir o a colocar más y más arena de manera que puedan bloquear lo que será el incremento de la marea. Recordemos que en esta área, específicamente de Surfside, lo han comunicado las autoridades, podría incrementarse de 2 a 3 pies la marejada, y todo esto pues obviamente generar problemas que de alguna manera pues el agua pudiera estar inundando calles, ocasionando más problemas. Sabemos de esa manera que la tormenta tropical Francine sigue moviéndose y bueno, desplazándose en la trayectoria que le han estado explicando nuestros meteorólogos. Sin embargo, también en las costas no estamos 100% a salvo. Debemos de tener nuestros reparos y por supuesto tomar las medidas de precaución adecuadas. Este no es el momento para estar visitando las costas de nuestro estado, mucho menos de Luisiana, y estar muy, muy conscientes de los riesgos que específicamente pueden ocurrir. Sabemos que vamos a recibir lluvias, sabemos que vamos a tener condiciones climatológicas, por supuesto, que tienen o son parte también de Francine, y hay que tomar, como le decía, esas precauciones de no estar desplazándonos, tal vez, especialmente en las zonas de las costas del estado de Texas, donde ciertamente puede haber ese problema con la marea que va a estar muy, muy elevada. Otra cosa que también puedo mencionarle es que el distrito, el drenaje aquí precisamente de la comunidad de Surfside junto con la alcaldía están trabajando muy aceleradamente en lo que ya le explicaba hace unos instantes de las maniobras para prevenir inundaciones en esta zona. Nosotros vamos a desplazarnos en este momento a platicar con el alcalde precisamente de Surfside para platicar un poco más sobre las labores de prevención que estarán haciendo más en las próximas horas y el día de mañana. Regreso con ustedes. Daisy, muchísimas gracias. Laura, increíble como casi toda la costa de Texas está viendo impactada. Imagínate, mira qué lluvia y qué viento ahí donde está nuestra Daisy. Cuídense mucho y gracias, compañera, por ese informe.